Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso, del nuevo curso de álgebra lineal. Esta sería la sesión 3 y vamos a estar hablando un poco sobre transformaciones y vamos ya a empezar a hablar sobre matrices, ¿no? Transformaciones lineales y matrices. Entonces vamos a de hecho tenemos que regresar un poquito a hablar sobre uno de los puntos que dejamos en la vez anterior sobre bases y conjuntos generadores. Probamos que una base tiene que generar y ser linealmente independiente. Y lo que quiero probar ahora es que cualquier sistema generador contiene una base. Cualquier conjunto generador finito contiene una base. Entonces ahí habrá que probar independencia lineal, pero eso ahorita lo vemos. Entonces vámonos ya a trabajar al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos a hablamos la vez pasada sobre bases y conjuntos generadores. Entonces, lo último que dijimos fue que una base lo planteamos como un teorema o una proposición. Una base es un generador linealmente independiente, ¿no? O un conjunto es una base si solo sí es generador y linealmente independiente, ¿no? Una base, un conjunto, B de vectores es una base si genera y es linealmente independiente. Entonces lo que quiero que veamos ahora es que cualquier generador finito contiene de hecho a una base, ¿no? Entonces esto ya lo probamos la vez pasada. Entonces vamos a probar la siguiente proposición. Cualquier generador finito contiene una base. Es decir, hay un generador más chiquito que es linealmente independiente. A lo mejor más chiquito, o a lo mejor él es todo linealmente independiente, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a hacer la prueba, ¿no? Prueba. Vamos a tomar un conjunto generador B1, B2 hasta BP. En B, generador. Otra vez, recordemos que esto significa que el span, es decir, el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores, es todo el espacio. Vale.
Entonces, si el propio B, si per, perdón, si el propio este generado no, no el generado, perdón, si el propio conjunto es linealmente independiente, ya la armamos, ¿no? Si BI de I de 1 a P es linealmente independiente, terminamos. Porque él mismo es una base, ¿no? Por lo que probamos antes. Entonces vamos a suponer que no. Entonces no podemos suponer que no genera, ¿no? Porque ya dijimos que es un generador. Vamos a suponer que no es linealmente independiente y nos basta suponer, entonces, en otro caso, basta suponer que existe alguna K tal que BK es una combinación lineal de los otros Bs, Is, con I distinto de K. Vale. Entonces eso es que no es linealmente independiente. Ok. ¿Y eso qué significa? O sea, si tenemos, por ejemplo, cualquier W en B, entonces W lo podemos escribir como el conjunto, este es generador, lo podemos escribir como esto desde 1 hasta la P, ¿no? Pero este mismo lo vamos a reescribir como la suma de los que son distintos de K, lambda I, BI, y más lambda KBK. Pero este lambda KBK lo vamos a reescribir como la suma de los alfa Is, BIs, con I distinto de K en los dos. Y entonces lo podemos juntar. Entonces la suma de los Is distintos de K, de las lambda Is más lambda K alfa I, todo eso por BI. ¿Sí? Entonces sigue siendo una combinación lineal, pero de todos menos el K. Así que el conjunto de las BIs con I distinto de K genera AB. Ahora, otra vez, ¿no? Si ese conjunto es el I, terminamos. Y si no, podemos dar un argumento por un argumento análogo. Análogo. Tenemos, digamos, un subconjunto de BS en ese dentro de algún conjunto de índices. Este subconjunto de las BIs con I desde 1 hasta P, con BS LI,
y terminamos, ¿no? El cual es una base. ¿Por qué podemos usar un argumento de exhaustión? Porque estamos hablando de un conjunto finito, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. El argumento de exhaustión. Exhaustión es válido solamente. Exhaustión es válido. Aquí terminamos esto. Dado que el conjunto original es finito. Ya, ahí está. Entonces ahora sí vamos a hablar sobre transformaciones lineales. Entonces vamos a hablar, cuando hablamos de transformaciones lineales, pues es una función, ¿no? Una transformación lineal es una función que va de un espacio vectorial en otro, ¿no? T que va de B en U, con B y U espacios vectoriales, tal que T de X más alfa Y es T de X más alfa por T de Y, ¿no? Esta es la propiedad que define a una transformación lineal. Entonces, ¿por qué nos interesa esa propiedad de linealidad? Porque en el fondo lo que estamos tratando es que la imagen, ¿no? El conjunto de todos los puntos que provienen de alguno de los otros vía esta transformación sea también un espacio vectorial, ¿no? Si la función no es sobreyectiva, entonces pues vamos a tener que la imagen quisiéramos que sea propiamente un espacio vectorial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de transformaciones lineales. Y luego vamos a continuar. Por ejemplo, una rotación plana. Si se acuerdan de sus cursos de álgebra, de geometría analítica, es una transformación que manda a X en y esto depende de una teta, lo manda en, a ver, vamos a hacerlo con pares, ¿no? Con el vector como par de números reales. Esto lo va a mandar al coseno de teta por X. Más Y seno de teta
y x menos x seno de teta más y coseno de teta. Vamos a ver qué es lineal, ¿no? Entonces tomamos xy más alfa veces zw. Esto es x por x más, perdón, alfa z por coseno de teta más y más alfa w por seno de teta. Es la primera componente, y la segunda componente es menos x más alfa z seno de teta más y más alfa w coseno de teta, ¿no? Y esto lo podemos abrir. Hacemos x por coseno de teta más y seno de teta menos x seno de teta más y coseno de teta más alfa veces z coseno de teta más w seno de teta menos z seno de teta más w coseno de teta, ¿no? Y pues esto no es más que la t teta de xy más alfa veces la t teta de zw. Entonces, visto de esa forma, es una lineal, ¿no? Ahora, si se fijan esta transformación, y si se acuerdan, si tuvieron alguna buena experiencia en sus cursos de geometría analítica, se acordarán que esa transformación tenía una matriz asociada que tenía una forma muy característica, que era de esta forma, ¿no? Coseno teta menos seno teta, seno teta, coseno teta, ¿no? Entonces la t teta estaba asociada con esta matriz, y entonces cuando le aplicamos t teta a un vector x, es lo mismo que multiplicar coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, por el vector columna x, ¿no? O sea, el x traspuesto. Entonces, básicamente, esta forma de escribir las transformaciones lineales es hacia donde queremos llegar, ¿no? Pero mientras, vamos a ver un par de ejemplos más. Por ejemplo, si tomamos el espacio de los polinomios con entradas reales y grado menor o igual que n, y hacemos la transformación de R en R en dada por el TDP va a ser P', es decir, la derivada de P respecto de su parámetro, digámosle T, si se fijan, este sigue siendo un polinomio de grado menor
igual que N, de hecho es de un grado estrictamente menor que el de la P, ¿no? Ahora, lo que nos interesa de esto es saber si es lineal, pero se acordarán de sus clases de cálculo que sacar derivadas es una transformación lineal, ¿no? Y si no, o sea, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Quién es la transformada de P más alfa Q? Entonces, este va a ser la derivada respecto de T de P más alfa Q, que es la derivada de P respecto de T, porque la derivada es una operación lineal alfa del Q en DT, que es T de P más alfa T de Q, ¿no? Entonces, sacar en el espacio de los polinomios, sacar derivadas es una lineal. Ok. En RN, la transformación que a cada vector lo manda en, digámosle, T lambda, lambda por X, con lambda un número real, no nulo. Esta es una transformación lineal para cada una de las lambdas, ¿no? Esta es una familia de transformaciones lineales. Vamos a ver, la T de lambda sobre X más alfa Y es lambda veces X más alfa Y, que es lambda veces X más lambda por alfa Y, y podemos intercambiar estas dos. Tenemos lambda X más alfa lambda Y, que este lambda de X más alfa por T lamda de Y. Y ahí está. Entonces son algunos ejemplos de transformaciones lineales. Si se acuerdan, también podemos hacer reflexiones respecto de rectas en el plano, ¿no? O reflexiones respecto de planos en el espacio, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poco más después cómo generalizamos esa idea. Ahora, así como en el ejemplo de las rotaciones, quisiéramos para cualquier transformación lineal poderlo escribir como alguna matriz, ¿no? O sea, lo que quisiéramos es, si tenemos una transformación que va de un espacio vectorial en otro, donde B y U son espacios vectoriales sobre algún campo K, entonces quisiéramos construir una matriz de cierto tamaño, ¿no? R, S por R, con entradas en el campo, que podamos darle que podamos identificar, ¿no? El efecto que tiene esta transformación con multiplicar la matriz por el vector columna correspondiente. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a considerar una base, ¿no? Sea E1 hasta EN, base de
V, ¿no? Entonces, si yo transformo cualquier vector W, ¿no? W en B, este lo puedo escribir en términos de la base, ¿no? Este de acá. Esto es la T de la suma desde que I vale 1 hasta N de alfa I por EI. Pero como la T es lineal, entonces esto lo podemos reescribir como la suma desde que I vale 1 hasta N de alfa I por el transformado del EI. Entonces lo que tenemos es que el conjunto de los transformados estos TE1 hasta TEN genera ¿a qué espacio? En principio podríamos decir que genera todo U, pero pues no necesariamente es cierto, porque si la T no es sobreyectiva, entonces la imagen no ocupa todo U, entonces va a generar al conjunto imagen de la T, ¿no? Que son los zetas en U, tales que Z es T de alguna W con W en B, ¿no? O también podríamos usar la notación esta del T de B, ¿no? Realmente no es importante. Entonces, ¿cómo construimos una matriz para considerar los efectos de la transformación? Pues la idea está ya cantada aquí. Tenemos que usar el transformado de la base. Y con ese vamos a construir nuestra matriz, ¿no? Entonces, si le llamamos a cada uno de estos TDEI, perdón, TDEI, les llamamos AI, y decimos, bueno, la AI tiene N entradas, ¿no? AI 1 hasta AI o M entradas, ¿no? ¿Cómo le habíamos puesto? R entradas, no importa, ¿no? Te va a ser de N por M. Entonces, la T la vamos a asociar con la matriz que tiene las columnas AI, es decir, que la vamos a escribir como A1, 1 hasta A1, M, y nos vamos hasta la AN1 hasta ANM, ¿no? Entonces, esto que nos va a decir que el preguntar la imagen de una de un vector, pues es lo mismo que multiplicar por A al vector columna X, ¿no? Bueno, entonces le vamos a parar por hoy aquí. Y continuamos en una siguiente ocasión. Vamos a explorar pues los espacios de matrices, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comportan las matrices respecto a la multiplicación. Ya vimos, ¿no?, que es un ejemplo de un espacio vectorial.
pero no vimos nada de la multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es convencernos de que el producto de matrices, de estas matrices asociadas, va a ser, perdón, aquí no dije quién es A. A es la matriz que tiene elementos A y J. El producto de esas matrices va a ser como la composición de transformaciones lineales, ¿no? Entonces eso lo vamos a usar para ver que en el caso que nuestras transformaciones sean invertibles, vamos a poder formar un grupo, que es el llamado grupo lineal, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos viendo con cuidado en una siguiente sesión y de momento vamos a pararle aquí. Nos vemos en la siguiente sesión.